Ok. Bueno, buenos días, YouTube. Buenos días, BBB. Buenos días, Aula 300. Somos pocos, pero muchos, pero buenos. Imagino que, bueno, lo que está pasando hoy, ¿qué pasa hoy? Se entrega el video y como, claro. Ustedes recién se enteraron que, en general, se enteraron de que estaba el video, que había que entregar el video ayer. Por eso están todos desesperados hoy terminando a último momento. ¿Está bien? Pero bueno, hoy es la fecha de entrega del video. Recuerden de empezar a subirlo con suficiente tiempo. O sea, si ustedes usualmente han experimentado problemas de conectividad, entonces usen las redes que tenemos disponibles acá en la universidad, ¿sí? Así que, y bueno, ¿y mañana a la noche qué pasa? Cierra la fase 1 de la evaluación de pares, ¿y qué pasa si no la completo? No puedo desbloquear la tercera etapa. Bien, entonces, bien, vamos con este problema. Supongamos que la derivada de una función f es f prima, bla, bla, bla. ¿Está bien? ¿En qué intervalos o en qué intervalos la función f es creciente? Exactamente, Adriel. Tenemos que decidir en qué intervalos la función que tiene como derivada a esta expresión es creciente.
Bueno, ¿alguna sugerencia? ¿Me escuchan bien, chicos? ¿Me escuchan bien? A ver. Hola, hola. Hola, hola. A ver. Sí, te escuchamos, Gabriel. Ahí me están escuchando. Ok, sí, la internet está un poco está un poco mañosa hoy. Bien. ¿En qué intervalos la función f que está definida, cuya derivada tiene esta expresión, es creciente? Sugerencias. ¿Alguna sugerencia para este problema? Acá Claudio pregunta si se analizan los intervalos intermedios. ¿Cuáles serían los intervalos intermedios? ¿A qué te referís con intervalos intermedios? Acá aparecieron los. ¿Por qué? A ver, acá estoy. ¿Por qué de menos infinito a menos uno ¿Por qué el menos uno? ¿Por qué eligieron el menos uno?
Recién ahora estoy mirando. Julián acá puso una respuesta, ofrece una respuesta, a ver. La respuesta es de menos infinito, a ver, a menos uno, de 3 a 6, 6 más infinito. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde salen el 1, el 3, el 6? Y acá Julián dice, bueno, justamente x igual a menos 1, 3 y 6 son las raíces de la derivada. ¿Está bien? Y si yo estoy analizando, si yo estoy buscando, ¿y por qué quiero analizar, buscar las raíces de la derivada? ¿Qué es lo que quiero responder yo? Yo quiero ver dónde la función f' cambia de signo. ¿Y por qué quiero saber dónde la función cambia de signo? ¿Cuál es la pregunta que yo quiero responder? ¿Dónde la función f es creciente? ¿Y de qué me sirve la derivada para responder esa pregunta? ¿Cómo? Decilo de nuevo. F prima. Pero nosotros, ¿a quién queremos determinar que sea creciente? ¿F o F prima? Si F es creciente, bueno. Y si, ¿qué es equivalente a mirar que F sea creciente? Ah, ahí está, que la F' sea positiva. Entonces yo tengo que ver en qué lugares, para qué valores de X esta expresión es positiva. Y para eso, como dice Julián acá, tengo que ubicar las raíces de la derivada, porque son los lugares en donde puede haber cambio de signo. En los posibles lugares donde puede haber cambio de signo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las raíces de F' que son un tipo de número crítico que nosotros habíamos definido, ¿no? O sea, las raíces de la derivada son los lugares donde hay derivada cero, donde hay pendiente cero en el gráfico. ¿Está bien? Entonces, los puntos críticos efectivamente son menos 1, 3 y 6. Fíjense que están siendo dados explícitamente acá, ¿no? Están explícitos acá. ¿Ah? Entonces, ¿por qué yo digo que en el intervalo menos infinito 1 la función es creciente? ¿Por qué yo puedo afirmar que en el intervalo menos infinito a menos 1 la función f es creciente? Porque su derivada es positiva. ¿Y cómo lo verifico a eso? ¿Cómo verifico que la derivada es positiva? En el intervalo menos infinito menos 1. Exactamente, acá hay coincidencia con. Porque ahí yo lo que tengo que hacer es mirar, buscar un valor en el intervalo que yo estoy preguntando, reemplazar en F' y mirar el signo. ¿Está bien? La ventaja de identificar las raíces de la derivada, la ventaja de identificar las raíces de la derivada, ¿está bien? Es que
las raíces me están determinando los intervalos donde, para el signo de una función cualquiera. Entonces, si yo elijo un número en el intervalo menos infinito menos 1, por ejemplo, menos 2, ¿está bien? ¿Qué valor? ¿Cuánto es f' de menos 2? ¿O qué signo tiene? Entonces, ¿cómo? F' de menos 2 es positiva. Y fíjense por qué es positiva. ¿Cuál es el signo de este término? X más 1 al cuadrado. Siempre es positivo. ¿Este cómo es? X menos 6 a la cuarta. Siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque yo tengo potencia par, ¿o no? Entonces, el único que tiene chances de cambiar de signo es la potencia impar. ¿Lo ven? Entonces, con la potencia impar, cuando yo pongo en menos 2, menos 2 menos 3, ¿cuánto es? Yo estoy reemplazando, ¿no? ¿Qué signo va a tener este término ahora cuando yo reemplazo x por menos 2? ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? ¿Eh? Negativo. ¿Está bien? Porque hago menos 2 menos 3 es menos 5 elevado a la quinta, ¿no? Base negativa, exponente impar, resultado negativo. Entonces, fíjense, este término es positivo, este es positivo, este es negativo. ¿Cómo es f' en menos 2, entonces? ¿Es positiva? Porque este término, ¿qué signo tiene? Positivo. Este término, negativo. Y este término, entonces, ¿cuál es el signo de f'? ¿Es negativo o no? Porque es más por menos por más. ¿Más por menos cuánto es? Menos. ¿Menos por más? Menos. Entonces, f' de menos 2 es negativa. Y entonces, ¿será cierto que entre menos infinito y menos 1 la función f es creciente? No. ¿Por qué? F' es negativa en este intervalo. Entonces la función no puede ser creciente, ¿no? Como F' en menos 2 es negativa, en menos 2, entonces F' va a resultar negativa en el intervalo menos infinito menos 1. ¿Está bien? Pero eso es equivalente a decir de que F es decreciente. En menos infinito menos 1. ¿Está? Entonces, este se fue de acá. ¿Está bien? Este lo sacamos. ¿Estamos? Vamos a chequear con este, del 3 al 6. Porque fíjense, ¿el signo de estos importa? Sí, siempre importa, pero digo, en nuestro caso, ¿cuál es el signo de este término? Es siempre positivo. Cualquier x que yo le ponga acá es siempre positivo. ¿Y este igual o no? ¿Está bien? Entonces, el único signo que yo tengo que hacer foco es en este de acá. Y entre 3 y 6, ¿qué signo tiene este? Es positivo. O sea que en el intervalo 3, 6. ¿Cómo es f'? ¿Es positiva? O sea que este, check. ¿Está bien? ¿Y de 6 a más infinito? También.
¿O no? Check. ¿Qué intervalo faltaría chequear ya por las dudas? Perfecto. ¿Qué intervalo faltaría revisar? Por las dudas, digamos. ¿Este es caro? Dilo, gracias, Cookie. ¿Qué intervalo faltaría chequear por las dudas? Porque como encontramos un intervalo que no era, que no correspondía, entonces chequeemos de menos 1 a 3, ¿no? ¿Y qué pasa entre menos 1 y 3? ¿Cómo es? ¿Qué signo tiene la derivada? Es negativo, ¿no? Entre menos 1 y 3. O sea que entre menos 1 y 3 tampoco, ¿está bien? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta en qué intervalos f es creciente? Y de 6 a más infinito. La respuesta sería de 3 a 6 y de 6 a más infinito. Entonces, yo también podría decir, o sea, es creciente en el intervalo 3 a 6, 6 más infinito. ¿Está bien? Y entonces va a ser es decreciente en ¿qué intervalos es decreciente? De menos 1 a 3. ¿Está bien? Entonces, digo, el punto de este problema, que es exactamente igual a uno que hicimos ayer, ¿está bien? Cuando yo quiero analizar el signo de la derivada o el signo de una función en general, yo lo que tengo que identificar son las raíces. ¿Está bien? Cuando yo identifico las raíces, entonces ahí estoy determinando los extremos, digamos, de los intervalos donde la función puede estar o por encima del eje X o por debajo. ¿Se entiende eso? ¿Eh? Y ya está, no hicimos ni una cuenta acá. ¿Está? O sea, o sea, reemplazamos. Está bien, pero no fue necesario, digamos, ¿no? ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? No escuché decirlo o no. F prima. Exactamente. Digo, acá lo que dice Sofía era, ¿no? Sofía está diciendo, bueno, que acá los críticos, o sea, las raíces, están explícitas acá. ¿Está bien? Y la observación es que, bueno, las raíces en realidad son estos números cambiados de signo. ¿Por qué? Por los números que están explícitos acá, ¿por qué? Porque son los que yo necesito para que esta expresión se haga cero. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está? O sea, acá no tengo que hacer ningún, no los tengo que buscar. Están ahí. Y hay casos como el de ayer, por ejemplo. Ayer teníamos f prima de x igual a, creo que era 6x cuadrado más 6x menos 12. Y acá hay que buscar las raíces, ¿no? ¿Está bien? O sea,
En algunos casos la derivada viene factorizada y en otros no, digamos. ¿Está? Pero eso va a depender del problema. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna otra pregunta respecto de esto? Oh. Bueno, de acá teníamos el... ¿Qué ejercicio era? Ya me olvidé. El 25. ¿Está bien? La consigna acá es encontrar los intervalos de donde la función crece y decrece, clasificar los extremos locales, encontrar los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión y hacer el gráfico a mano. ¿Está bien? Y hacer el gráfico a mano. Hacer el gráfico a mano. Entonces, Bien. Entonces, para esta función, yo tengo que determinar los intervalos donde la función es creciente, donde la función es decreciente, donde la función es cóncava hacia arriba, donde la función es cóncava hacia abajo, clasificar los extremos relativos, mirar los puntos de inflexión, que eran aquellos donde cambiaba la concavidad de la curva, y con toda esa información hacer el gráfico de la función. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo respondo a la primera pregunta? ¿En qué intervalos la función h es creciente o decreciente? Tengo que calcular la derivada. ¿Y para qué calculo la derivada? Para saber si es positiva o negativa, y eso es equivalente a decir que la función sea creciente o decreciente. Entonces tengo que buscar eso, ¿no? Entonces, bueno, h' de x es igual a una cuarta. Regla de la cadena, profe. ¿Cuál es la derivada entonces? 5 a la cuarta por 1, ¿no? Porque acá Por estoy por uno regla la cadena, pero la derivada de lo de menos. adentro es 1. Menos 5, menos 0. Menos 5. ¿Está bien? ¿Sí? No se olviden de regla de la cadena. La regla de la cadena se la olvidaron y cambiaron la función. ¿Está bien? Bien, ¿y ahora qué hay que hacer? Hay que igualar a 0. ¿Por qué? Porque las raíces de la derivada nos van a determinar los lugares o los intervalos en donde la derivada va a cambiar de signo. ¿Está bien? Entonces, si acomodamos un poquito más, esto va a ser, bueno, si queremos, ¿no? X más 1 a la cuarta menos 1. Ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces, pues saqué factor común 5 acá, ¿no? Saqué el factor común 5. Factorié la. Me saqué el 5 de encima.
Por eso acá aparece un 1. ¿Está bien? Bien. H prima igual a cero. Entonces lo que tengo que, en definitiva, lo que tengo que calcular es para qué valores de X esto se hace cero. ¿Está bien? Entonces lo que sale de acá es que lo que tiene que ser cero es esto. ¿No? ¿Está? ¿Pueden adivinar algún valor de X que haga cero esto? Adriel, no lo estoy leyendo ahora. En BBB, ¿hay alguna sugerencia? ¿Me escuchás, Gabriel? ¿Cómo? ¿Me escuchás? Sí. Acá dicen x igual a 0. X igual a cero es una raíz. ¿Por qué? Y también dicen x igual a menos 2. Ok. ¿Por qué? O sea, acá dicen x igual a 0 y x igual a menos 2. ¿Por qué x igual? ¿Es cierto que x igual a 0 es raíz de esta ecuación? ¿Cómo verifican? Si yo reemplazo x por 0 acá, ¿qué queda? 1 a la cuarta, que es, reemplazo acá en 0, ¿no? Queda 1 a la cuarta menos 1, 0. Pingui, este es. ¿Está bien? ¿Y qué pasó con este? Exactamente, ¿no? X igual a menos 2, si yo reemplazo X por menos 2 acá, menos 2 más 1, menos 1 a la cuarta, bla, 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 pingui. ¿Está bien? O sea, digo, ahora, ¿yo adiviné? O sea, ¿o cómo se puede hacer para encontrar efectivamente estos valores? Fíjense, si yo tengo esto, x más 1 a la cuarta, menos 1 igual a 0, el objetivo siempre es despejar x acá o no. ¿Está? Entonces yo despejo x de acá. Ahora te borras acá. Paso el 1 para el otro lado, ¿está bien? Y ahora esta potencia de 4, ¿cómo pasa al otro lado? Raíz cuarta, ¿no? Pero acá cuando paso como raíz cuarta, acá van a aparecer dos valores. Porque recuerden que las potencias pares se tragan el signo, ¿no? Del otro lado va a quedar raíz cuarta, o sea que esto va a quedar x más 1 igual a más menos raíz cuarta de 1. O sea, porque no queda, no hay otra, digamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 1? 1. Entonces yo ahora tengo x más 1 igual a más menos 1. ¿Y entonces qué hago? Una posibilidad es x más 1 igual a 1 y la otra posibilidad es x más 1 igual a menos 1. ¿Está bien?
Y entonces de acá, ¿qué sale? De acá sale que x vale 0 y de acá sale menos 2. ¿Está bien? Entonces las únicas raíces que tiene esta función son el 0 y el menos 2. ¿Está bien? Entonces ahora, ¿cuáles son los intervalos que yo tengo que, en los que tengo que chequear el signo de la derivada? ¿En qué intervalos? Tengo que chequear el signo de la derivada. ¿En qué intervalos? En los intervalos. Menos infinito, menos 2. Menos 2, 0. 0 más infinito. ¿Está bien? Entonces recuerden que h' era 5 por x más 1 a la cuarta menos 1. ¿Qué signo tiene la derivada en este intervalo? Respuestas en BBB. Acá están escribiendo. Están escribiendo, muy bien. Acá Carolina dice negativo. Acá es negativo, F prima. ¿Todos de acuerdo? Negativo. Bien. O sea que la función, ¿cómo es entonces? Es decreciente. ¿Está bien? La función es decreciente. ¿Qué pasa en el intervalo menos 2, 0? ¿Sale positivo? ¿Todos de acuerdo? ¿Acá es positivo? Entonces, ¿qué número eligieron acá? Acá en este intervalo, ¿qué número eligieron? ¿Se puede elegir el menos 2? ¿Por qué no se puede elegir el menos 2? Pero es un extremo, pero ¿cómo es este intervalo? No, el intervalo, ¿cómo es? Entonces, ¿el menos 2 está en este intervalo? No. Entonces, ¿qué número podría elegir? Menos 1. ¿Cómo entonces? ¿Negativo? O sea que acá la función es decreciente. ¿Y acá?
La derivada es creciente. ¿La derivada es creciente? Ah, la derivada acá es positiva y la f es creciente. Fíjense, este menos 2 era un extremo, ¿no? Perdón, es un punto crítico, un número crítico. ¿Es un Gabriel. Extremo? No. Gabriel, ¿me escuchás? Sí. Acá estábamos diciendo en BBB que el primero da positivo, en realidad. ¿Qué primero? El primer intervalo, tiene signo positivo la derivada. El primer intervalo de menos infinito a menos 2 no es negativo, sino es positivo. ¿Qué número elegirían acá, por ejemplo? Menos 3. ¿Está bien? Entonces, si ponen menos 3 acá, menos 3 más 1 es menos 2, menos 2 a la cuarta es 16, da positivo. ¿Está bien? La derivada es positiva, entonces la función es creciente. Entonces fíjense que con este dibujito, con este gráfico, o con esta tabla en realidad, ya describimos, contestamos el inciso B. Porque ahora sabemos que x igual a menos 2, ¿qué tipo de extremo local es? ¿Es máximo o mínimo? ¿Qué tipo de extremo es el crítico este? O sea, es un máximo local. ¿Ven la carita triste acá? Porque la función crece y después decrece. ¿Ven la montañita ahí? O sea, claramente no está la montañita, pero se la imaginan. ¿Ven? ¿Y qué pasa acá? Acá, x igual a 0 es un mínimo local. ¿Está bien? Entonces, analizando el signo de la derivada y buscando las raíces, yo inmediatamente ya tengo respondidos el inciso A y B. Quiero encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función y encontrar los máximos y mínimos locales. Ahora, ¿cómo encuentro los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión para esta función? Hay que mirar la derivada segunda ahora. ¿Está bien? Ups. Hay que mirar la derivada segunda. Ah, me voy para acá. Entonces, si miro H' era 5, era x más 1 a la cuarta menos 5. Eso era la... Sí, acá nos volví a distribuir. ¿Está bien? Volví a distribuir. Entonces, ¿cuánto vale la derivada segunda? X más 1 a la 3 por 1, ¿no? Y este queda, ¿está? Entonces ahora yo quiero decidir, o yo quiero identificar los intervalos donde las funciones, los intervalos de concavidad, digamos, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Cómo determino esos intervalos? ¿Cuándo una función era cóncava hacia arriba? Nuestra definición, cóncava hacia arriba. Ustedes me hicieron derivar dos veces, díganme, o sea... La función es cóncava hacia arriba si la derivada segunda es positiva. La función
es cóncava hacia abajo, o carita triste, si la derivada segunda es negativa. O sea que yo lo que necesito analizar ahora es el signo de la derivada segunda. Entonces, para eso, ¿qué necesito encontrar de la derivada segunda? ¿Y cómo determino las fronteras o los extremos de los intervalos en donde la derivada segunda es positiva o negativa? Con las raíces de los posibles, que se llaman puntos de inflexión. Los posibles puntos de inflexión. Posibles puntos de inflexión. Bien. Entonces ahora H' igual a 0 es 20 por x más 1 al cubo igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las raíces de esta ecuación? En BBB, ¿alguna respuesta? No los estoy leyendo, ¿sí? Acá dicen menos 1, es una raíz. Exactamente, fíjense, x igual a menos 1 es la única raíz que tengo acá. ¿Está bien? Si yo quiero verificar esto, de acá tengo que despejar x, ¿no? Entonces voy a tener x más 1 al cubo igual a 0 dividido 20. Entonces, 0 dividido 20 es 0. Después me queda raíz cúbica de 0. Y queda, en definitiva, x más 1 igual a 0, ¿no? Entonces, x igual a menos 1 es la única raíz de la derivada segunda. Entonces, ahora me armo la misma tablita que antes, pero ahora con los intervalos para analizar concavidad. Entonces voy de menos infinito a menos 1 y de menos 1 a más infinito. Entonces ahora voy a analizar el signo de la derivada segunda. ¿Cuál es el signo de la derivada segunda en este intervalo? En el menos infinito menos 1. No escuché si dijeron. Positiva. Positiva, entonces, ¿cómo es la función? Cóncava hacia arriba. Y entonces fíjense que lo que resulta es que x igual a menos 1, como hay un cambio de curvatura, hay un cambio de forma, esto es x igual a menos 1, es un punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces ahora lo que necesitamos hacer, opa, está media debilucha la conexión de internet. Hola, hola, volvimos. Está media debilucha la conexión de internet. Acá estamos. Bien, entonces lo que hay que hacer ahora es esbozar el gráfico de la función. La función h
Era x más 1 a la quinta menos 5x menos 2. O sea, ¿qué información hemos recolectado de la información h? Vamos a recolectar información de la función h. X más 1 a la quinta menos 5x menos 2. Así era, ¿no? ¿Así? Bien. ¿Qué sabemos? Sabemos que x igual a menos 2, ¿qué tipo de extremo es? Es un máximo local. X igual a 0 es un mínimo local, ¿no? Y x igual a menos 1 era un punto de inflexión. Hasta ahora sabemos eso. ¿Qué otra cosa sabemos? Bueno, que en el intervalo menos infinito menos 1, bueno, a ver, entre menos infinito y menos 2, f es creciente, y también en el intervalo 0 más infinito, ¿no? Acá la función es creciente, f crece, y en el intervalo menos 2, 0, la f decrece. Eso es lo que sabemos hasta ahora. ¿Está? La función acá, este es un punto de inflexión, y sabemos que entre menos infinito y menos 1, la función es cóncava hacia, ¿cómo era? Hacia abajo. Y entre menos 1 y más infinito, la función es cóncava hacia arriba. Eso para que no lo confundan con intersección y con unión. ¿Está bien? Toda esta información sabemos. ¿Sabemos cuál es la ordenada al origen para esta función? Menos 2, dicen acá. Menos 2. ¿Está bien? Podemos calcular las raíces si queremos. ¿Está bien? ¿Sí? Pero bueno, digo, vamos con esta información a esbozar el gráfico de esta función. ¿Está bien? Entonces, ¿uno qué hace? En general, tengo el eje X acá, eje Y ahí. Los puntos estos que habíamos identificado eran menos 2, menos 1 y 0, ¿no? Y sabíamos que la función tiene ordenada al origen en menos 1, o sea que viene por acá. ¿Está bien? Menos 2, ¿no era? Ah, menos 2, perdón, perdón. ¿Menos 2? ¿Es menos 2? ¿Eh? No, no, pero pues yo puedo hacer malas cuentas, digamos. Acá todos por BBB dicen que es menos 1. Es menos 1. Porque si ponen, reemplazan x por 0 acá, este término se anula. Pero este, ¿cuánto queda? Ah, la 1. Entonces, 1 menos 2, ¿cuánto es? Menos 1. Bien. ¿Está bien?
Entonces, ¿qué sabíamos? En x igual a 0. ¿Qué era x igual a 0 para la función? Era un mínimo local, o sea que la función tiene que hacer esto, ¿no? ¿Está bien? Sabemos que la función entre menos 1 y más infinito siempre es cóncava hacia arriba, o sea que hasta menos 1, ¿no? El gráfico de la función tiene que hacer esto. Y en menos 1 cambia la concavidad, entonces pasa a ser cóncava hacia abajo la función. Y sabemos que en menos 2, ¿qué tengo? Un máximo local. Entonces, yo vengo acá. Y fíjense que la función entre menos infinito y menos 1 siempre es cóncava hacia abajo. ¿Ven? ¿Cuánto vale este valor? ¿Cómo calculo este valor? ¿Cómo calculo este valor? Acá dicen que queda 7. ¿Por qué? Y bueno, está bien, queda 7, pero ¿cómo lo calcularon?